Buenos días, soy Mayayo y vamos con la primera zapatilla creada exclusivamente para trepar kilómetros verticales y nada más. Y, lógicamente, su nombre, la VK, la esportiva VK, Vertical Kilometer. Es, en cierto modo, un homenaje al corredor de la marca Urban Zemmer, que en 2014 se convertía en el primer humano en lograr bajar de 30 minutos en la mítica distancia en el kilómetro vertical de la Fulí, y cuyo récord del mundo ha resistido durante 3 años, incluso ataques en una misma carrera de 4 fenómenos como Kilian Jornet, Negetti, Urban y algún talento más, o Remy Bonnet, y que mira por dónde iba a caer este 2017 con un italiano que exciclista de... En fin, ya hablaremos de ese récord más adelante. La VK es una zapatilla de 190 gramos de peso, peso verdaderamente pluma, y un drop de 4 milímetros, que se supone que es más o menos el óptimo biomecánico. Es una máquina de trepar, para eso ha sido diseñada, y se han minimizado todo aquello que no sirva para trepar. Así pues, acolchados y confort, lo mínimo imprescindible para que no nos haga daño durante la media hora que vamos a estar corriendo con ella. Si vemos de abajo arriba la zapatilla, como es habitual, en la suela veremos que, si os fijáis, se ha minimizado la parte de goma, porque la goma, ahí el compuesto negro base, es lo que más pesa la goma de la suela en cualquier zapatilla. Entonces aquí la hemos llevado hasta el mínimo y buscamos además un compuesto como es el compuesto de Friction White, el blanco, que es más destacable por su durabilidad que por su tracción pura y dura. Y si os fijáis, ahí también tenemos la placa antirroca, se ve perfectamente, ahí la tenéis, ¿ves? Para que en la ascensión, si golpeamos contra una roca, pues no nos duela y no nos pueda frenar esa sensación. Si seguimos subiendo hacia arriba, veremos que tenemos una entresuela y media suela relativamente limitada, lógicamente, porque cuesta arriba. Realmente la fuerza del impacto pues no es relevante, así que más que necesitar amortiguación, lo que necesitamos es preocuparnos porque el chasis acune bien la forma del pie, ¿vale? Que sea anatómicamente muy precisa, ¿veis? Es que trate de seguir como un guante la silueta del pie para que no perdamos ni un gramo de fuerza porque la zapatilla no ajuste. Lo que se va a buscar es siempre que ajuste completamente como si fuera un pie de gato. De ahí es el lazado asimétrico con el que se completa toda la zapatilla, que nos permita cerrar y ajustar al máximo la zapatilla en todo momento. Es para lo que estamos buscando. Vemos que aquí lo que queremos es el que podamos completar el ajuste, y delante es toda una banda que nos va a abrazar el pie, ¿ves? Por los dos lados, pero a la vez va a dejar una transpirabilidad extrema en esta parte, aunque la malla de esta parte es bastante tupida porque lo que no queremos es que nos entre aquí barro, chinitas y tal, y eso nos pueda frenar y nos pueda rozar. Así que una malla muy tupida en la parte delantera, más abierta en la parte del empeine y con mucho refuerzo con estos materiales adicionales termopegados encima. El cierre es casi como un calcetín, porque básicamente la cubierta está hecha para actuar casi como un calcetín sobre la piel y que el pie vaya pues prácticamente desnudo dentro. El cierre se produce, es un cierre muy curioso, ahí lo tenéis, el tensor. Vamos a tensarlo desde aquí y a cerrarlo desde aquí. Y no hay plantilla, también buscando otra vez reducir al mínimo el peso y las posibilidades de perder energía por el roce o la fricción de distintas superficies. Así pues, esportiva VK, trepadora pura, exclusiva de competición. Sus números: un peso pluma de 190 gramos para el hombre y todavía menos para mujer, 164, y un drop de 4. Si eres un fanático de los kilómetros verticales, si lo tuyo es competir, échale un ojo a esta zapatilla. Y si no, pues lógicamente una prenda, una pieza tan especializada, pues no es para ti.
cuando podamos, haremos la prueba a fondo y la publicaremos, como siempre, con nuestras conclusiones en carrerasdemontana.com. ¡Hasta la próxima!